final del año pasado y el principio de este año, precisamente con los sindicatos, con los tres sindicatos más importantes del sector del transporte, para analizar la propuesta que me había hecho hace el mes pasado, el año pasado, precisamente el sector, la patronal, los empresarios, para adaptar el tacógrafo a una serie de circunstancias donde se deje claro que se va a seguir manteniendo la legislación laboral y la de seguridad vial, ¿no? Hemos tenido esos encuentros que nos habíamos comprometido y, bueno, no, los sindicatos nos han hecho su propuesta, que lógicamente nosotros la vamos a estudiar para elevarla luego a una reunión posterior que vamos a tener con los empresarios, intentando buscar el consenso entre todas las partes que tenemos que decidir sobre esta materia. Hablo de los cabildos, de los sindicatos, de la patronal y también del gobierno de Canarias, en la idea de intentar conseguir un consenso en torno a la aplicación del tacógrafo en nuestra comunidad, que sí deja claro a los sindicatos que nuestra posición sigue siendo que el tacógrafo siga funcionando en el futuro, lógicamente, pero que si es posible adaptarlo a una serie de circunstancias actuales, es lo que estamos en este momento estudiando, y por eso estamos recabando toda esta información y en reuniones, que la próxima la tendremos con los cabildos la semana que viene, intentando hasta final de mes tener ese encuentro con la patronal, a ver si es posible, como decía antes, intentar llegar a un consenso sobre la aplicación del tacógrafo en Canarias.